Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos, soy de Totora. Mira, mi nombre es José, soy de acá de la cerveza artesanal Totora. Hola, mi nombre es Fer Pérez y hacemos cerveza artesanal con mi hermano, con mis hermanos en realidad. Bueno, tomé la decisión más o menos para hacer cerveza, la tomé porque siempre me gustó la cerveza. Para arrancar la cerveza, siempre tenía esa curiosidad de decir, bueno, ¿cómo se hace la cerveza? Agarré y había unos cursos de cervecería. Y dije, bueno, ¿por qué no aprovecho y estudio? Y bueno, la verdad es que aprendí mucho, pero no lo supe aprovechar en su momento por el tema de, podría ser de incentivación o de también monetario, no tenía plata. Pero siempre hay alguien que te dice o te da una mano para poder salir adelante o darte un empujón para decirte, bueno, hacé lo que te gusta hacer. Bueno, y eso fue parte de mi señora, que la verdad me dio un gran empujón. Me compró un kit de 20 litros. Y después me junté con un amigo que también era cervecero, que había estudiado en la misma escuela, Daniel, el de Truco. Nos juntamos y juntamos todo lo que sabíamos. Hicimos un potencial grande con el terrible. Empezamos a soñar al blog. Era un amigo, mi vecino. Pero nunca habíamos tenido una relación así de amistad. Que fue tan poco el tiempo que tuvimos. Ahora sí, un par de meses y murió. Bueno, una vez que Daniel muere, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Agarré y dije, bueno, necesito ayuda monetaria y también necesito alguien de confianza. Y como mis hermanos también estaban desocupados en la época de la pandemia, dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Nos juntamos entre todos y como fue como que algo así, pasó así. Surgió la idea a partir de él. En un principio, ponele, no teníamos idea nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo había viajado a la costa, había tomado una cerveza artesanal. Y como que, o sea, no me gustó porque, ponele, no tenía un gusto a cerveza, era una, me acuerdo, era una IPA, porque a mí me gusta la IPA. Y bueno, y cuando vine acá, por Buenos Aires, le digo a mi hermano, mirá, yo sentí así la cerveza, que no me gustó, le digo, piensas hacer eso y te van a comprar la gente, y cocinó mi hermano, ¿eh? Lo cocinó y me dijo, no, ahora vas a probarlo. Cocinó y nada, no, era otra cosa, de verdad era otra cosa, porque me encantó el sabor. Una que probé la cerveza que fabricó mi hermano, dije, no, esto sí es, esto es cerveza, ponele, esto es lo que quería sentir, el sabor y todo eso. Y decidimos entre los tres vender todo lo que, o sea, lo que hacíamos nosotros, ¿no? Todo lo que es costura, nosotros nos dedicamos a lo que es costura, ¿no? Y empezamos a cocinar y bueno, como todos, ¿no? Salía bien, salía mal, hicimos experimentos, hicimos, no sé, con las cerezas por cerezas hicimos de todo. Uno lo ve fácil, pero yo después me di cuenta, dije, mirá las cosas que hicimos, increíble. Hacer estas cosas, el tema de nuestra mini cámara. Y arrancamos con todo, nos metimos a hacer cerveza. Yo preparo la cerveza, yo podría decir cocino. La cerveza se tiene la etapa de fermentación. Después de la fermentación va a la etapa de la maduración. Y en la maduración va para el embarrilado, es cuando se gasifica la cerveza. En los barriles se llena de la cerveza y se gasifica con CO2, eso se llama embarrilar. Y se pone el CO2 para que tenga la espuma, el gas. Así. Y bueno, ese es mi trabajo mío. Después de eso, una vez embarrilado, el embotellado. Y fuimos haciendo, yo fui soldando, cortando, ese tipo de cosas. Tengo idea en herrería, carpintería. Todo lo que es maestranza, bueno, vimos el modo de poder usar todo lo que teníamos, más o menos. Bueno, el nombre Totora viene buscar, bueno, como todos, ¿viste? Buscás nombre en internet, esas cosas. Y vimos Totora y me gustó el significado de que Totora significa es una planta, ¿viste? Una planta típica del lago Titicaca. Me gustó porque significa el barco que nunca se hunde. Dije, viene el pelo, esto es nosotros, los tres que nunca nos vamos a hundir, siempre estamos juntos, los tres hermanos. Y bueno, dijimos, este nombre que es para nosotros. Por eso acá, gracias a Dios, los tres hermanos tenemos habilidades para todo, digamos.
Bueno, o sea, entre los tres hacemos un equipo bueno. Hacemos de todo, de todo, de todo. Así que lo armamos todo a pulmón. Con mis hermanos es lo mejor, porque ponele siempre, desde que llegamos acá a Buenos Aires, siempre trabajamos juntos. Pero el tema es que ponele, no solamente es trabajar nosotros los tres, lo que queremos es integrar gente de acá del barrio también, poder, tratamos de hacer un movimiento económico acá mismo en el barrio. Como soñando, me gustaría que Totora sea una fábrica y dar laburo a la gente que conocemos, ¿viste? Que a veces no tiene trabajo, qué sé yo, y dar una mano a esa gente, la verdad que está espectacular. Siempre soñando en grande. ¿Cómo dice? Hay que soñar lo grande. Soñar no cuesta nada. Gracias.